ahora les voy a presentar una empresa que en lo personal, voy a ser muy sincero, cuando entré hace unos años a averiguar de InSwitch, me pasa lo que nos pasa a muchos uruguayos a veces. Tenemos a Suárez y lo hacemos jugar en Villa Española, o lo tenemos haciendo subutilizado. Entonces, ahora yo, Liber se va a expresar mucho mejor que yo en lo que hacen, pero es una empresa que yo cuando viajo y hablo fuera de InSwitch, y en realidad me pasa como que me hablan de Suárez, de Mujica, Dulce Leche, y en los términos fintech me hablan de InSwitch y otras empresas más. Entonces a mí yo saco pecho y digo, sí, yo los invité a la cámara. Pero en realidad quiero que les cuenten cómo están manejando puntos del PBI de otros países. Así que, Liber, adelante. Gracias por la invitación. Por aceptar la invitación. Un placer, la verdad, estar acá. Me resuelven el tema de qué hacer con las manos, con un cosito y el micrófono. Si no, no sabría dónde ponerlas. Vamos a contarles un poco la experiencia de InSwitch. Arranco hablando de un poquito de inclusión financiera. Hace poco todo el planeta estaba hablando de Libra y cómo los muchachos del norte se aliaron para sacar este producto o para sacarlo en un futuro, este producto, porque se dan cuenta, y esto es parte del manifiesto que ellos publicaron en el newsroom de Facebook, que hay un 50% de la población, o casi un 50% de la población, que no tiene acceso, población adulta, a servicios financieros de calidad. En realidad el Banco Mundial ya viene trabajando en esto hace tiempo. En 2017 había un 70% de la población bancarizada. Están trabajando para que en 2020 bancarizar un billón de personas más, pero eso igual va a dejar a 700 millones de personas no bancarizados en 2020 si los planes salen bien. O sea que hay todavía mucho por hacer, y además hay que tener en cuenta perdón, que estar bancarizado en estas mediciones suele ser tener una cuenta de banco, no es usar una cuenta de banco habitualmente, sino que simplemente recibir una transferencia y tener esos fondos disponibles para usarlos en algún servicio ya es estar bancarizado, y nosotros consideramos que no. Entonces, está muy buena la iniciativa de Libra, pero no les vengo a hablar de eso, les vengo a hablar de lo que hacemos en InSwitch y lo que hacemos hace más de 10 años en el mundo de los servicios financieros móviles, más de 15 como empresa, aprendiendo y preparándonos para. Somos hoy una empresa que tiene 15 años de historia, estamos basados en Uruguay con 11 oficinas regionales, tenemos más de 100 plataformas instaladas en más de 40 países, movemos 10 millones de transacciones por hora, la verdad es un número más que interesante, atendemos a 75 millones de usuarios y en total nuestras plataformas mueven 5 billones de dólares anuales, lo que también es un numerito más que interesante. ¿De dónde venimos? Perdón, antes de ir a de dónde venimos. Esto es un poco un footprint de nuestros clientes. Van a ver que hay clientes de toda la región, pero también marcas muy reconocidas a nivel mundial. Empezamos, y ahí sí de dónde venimos, atendiendo al mundo telco. Nosotros nacimos desarrollando una solución de gestión de sistemas de venta de tiempo aire. Manejamos para varios operadores de América Latina y el Caribe todos sus puntos de venta. Logramos transformar cadenas de distribución de 10.000, 5.000 puntos en cadenas de distribución de 60, 70.000 puntos de venta. ¿Cómo lo hacemos? A través del uso del móvil para justamente transformar pequeñas tiendas de barrio, a veces incluso son personas, como van a ver acá en este slide que se nota que lo hice yo porque por el poco estilo que tiene. Este es un chaleco que usan los muchachos que en Haití venden recargas con nuestra solución. Eran 10.000 puntos de venta, hoy son cerca de 80.000. Básicamente en cada esquina hay una persona vendiendo saldo con nuestra solución. Muchos se identifican con este chaleco, este lo tenemos colgado en la oficina. Porque realmente a veces mismo nosotros que trabajamos en InSwitch, hasta que no nos toca ir a Haití o nos toca ir a Paraguay o a Bolivia o a El Salvador o a Honduras o a Guatemala, no nos damos cuenta del impacto que tienen nuestras soluciones. Entonces, de una manera de que todos los que estamos en la oficina sepan un poco el alcance que tienen, nos colgamos este chalequito ahí. Entonces, venimos de ese mundo, un mundo de alta transaccionalidad, de control de stock en tiempo aire, del tiempo prepago, de lo que venden estos agentes. Y es en 2008, hace más de 10 años, que Tigo, un operador móvil pertenece a un grupo sueco, que es el grupo Millicom, nos invita a desarrollar lo que en ese momento fue en paralelo con M-Pesa, que se lanzó en Kenia, una experiencia similar pero en América Latina. M-Pesa es una experiencia que quizás muchos conocen, y Tigo Money, en ese momento era Tigo Cash, se lanzó en Paraguay.
Nos invitan a nosotros porque con esa historia de conocer el mundo transaccional de alto volumen, de pequeñas transacciones, pero muchas transacciones, de controlar stock en tiempo real, de liquidar comisiones en tiempo real, etc., éramos un jugador indicado para construir ese producto. Entonces, lo construimos y lo fuimos evolucionando durante 10 años. Hoy MTS, que es el nombre que le damos a nuestra solución, que la vendemos en modalidad de marca blanca para nuestros clientes, es una suite de servicios financieros móviles que permite integrar todos los actores del ecosistema. Desde el gobierno, los comercios, los billers, las telcos, los suscriptores, los usuarios del sistema, que pueden ser usuarios bancarizados o no bancarizados, y permite administrar dinero electrónico, acá lo conocemos con las IEDES, los emisores de dinero electrónico, pero a la vez, y con el paso del tiempo, fuimos incorporando medios de pago tradicionales para realmente lograr un ecosistema completamente interoperable. Entonces, nuestro producto tiene varios galardones. Fuimos la primera mobile wallet que se lanzó en América Latina. Somos la empresa que tiene más implementaciones de mobile wallet en América Latina. Competimos en procesos con empresas israelíes, chinas, indias, y muchas veces esos procesos los ganamos y los llevamos adelante. Fuimos también los primeros en adoptar el estándar para la interoperabilidad de dinero electrónico, un estándar que básicamente es una colección de APIs REST para que los diferentes sistemas de billetera puedan interactuar entre sí. Fuimos premiados en Barcelona en la edición anterior, la anterior del Mobile World Congress. Y la verdad que entendemos que fue realmente una buena iniciativa para adoptar. Y esto es un poco, a alto nivel, cómo funciona nuestra solución. Es una solución multicanal, multisegmento y multiplataforma. Los usuarios, ya sean usuarios bancarizados, no bancarizados, pueden registrarse en el sistema, pueden hacer su onboarding, dar ciertos datos personales, dependiendo de la cantidad de datos personales que den, el nivel de KYC que van a tener en el sistema. Pueden adherir sus medios de pago. Nosotros empezamos muy enfocados trabajando con USSD y SMS, que son tecnologías que tienen, básicamente son muy útiles para que funcionen en cualquier teléfono. No se precisa tener saldo, un teléfono que se llama cualquiera puede usar esa tecnología, pero con el paso del tiempo y con un poco ampliando nuestra cartera de clientes, se fue necesario adaptar, obviamente, aplicación para teléfonos inteligentes, NFC, etc. Entonces, hoy estamos con una plataforma que está pronta para integrarse, que nuestro día a día es integrarnos con infraestructura ya existente en los diferentes mercados donde implementamos la solución, que permite adherir múltiples medios de pagos y que además está preparada para atender desde un usuario que es un pequeño vendedor que lo único que tiene es una mesita y vende en la calle, a una gran superficie que se integra a través de APIs más desarrolladas. Este slide es un poco en el que generalmente cuando abordamos una nueva oportunidad nos detenemos más tiempo con nuestros clientes o nuestros socios, porque básicamente muestra una especie de customer journey de un usuario de billetera, aunque no es exactamente eso, porque no todos los casos de uso que están presentes en este diagrama los tenemos habilitados con todos nuestros clientes. Dependiendo de qué vertical es el cliente que estamos abordando, cuáles casos de uso tienen sentido y cuáles no tienen sentido. Entonces, nosotros lo dividimos simplemente para un tema de poder organizar la información en cuatro grandes categorías: todo lo que tiene que ver con la gestión de la cuenta móvil, los servicios transaccionales, los servicios de valor agregado y los servicios financieros. Todos estos casos de uso son soportados por el mismo core transaccional. Nosotros tenemos un core transaccional muy poderoso que, como ya les dije, viene del mundo de las telecomunicaciones, preparado para soportar muchísimas transacciones en simultáneo, para resolver temas de concurrencia. Acá, cuando alguien hace un pequeño pago en un comercio, quizás ese pago dispare liquidación de comisiones en línea en todos los diferentes eslabones de la cadena que necesitan recibir parte de esa comisión. Toda esa transaccionalidad se resuelve en línea dentro de nuestro motor transaccional. Entonces, yendo un poquito por este juego de la OCA, como le decimos en la jerga interna, tenemos toda la parte de gestión de la cuenta móvil, el autorregistro con los diferentes niveles de KYC, la administración de seguridad, biometría, etcétera, la gestión de múltiples bolsillos. No necesariamente es una única cuenta para almacenar todos los fondos, sino que un bolsillo puede tener mi tarjeta de crédito, otro mi tarjeta de débito, otro puede tener una tarjeta de gift card, otro mi salario, otro las remesas que recibo, y cada bolsillo aplica lógicas diferentes para el resto de los casos de uso que voy a tener ahí. Obviamente que hay toda una parte de consulta de saldo, transacciones, etcétera. Luego tenemos los servicios transaccionales, que son
muchos de los cuales han fomentado el crecimiento en la región de nuestro producto. Lo primero que hicimos fue resolver toda la parte de pagos, pero al principio la clave era lograr un servicio que permitiera a los usuarios enviar dinero. Esto fue lo que en 2009, un poquito un año después de haber lanzado el producto en Paraguay, realmente fue un boom de la solución. Lo que le dio un comportamiento viral. Si yo tengo una billetera y le quiero mandar plata a alguien que no la tiene, me creo mi billetera, la cargo con fondos, se la envío a esa alguien, y si ese alguien no tiene una cuenta ya creada, lo invitamos a crearse su billetera. A partir de ese onboarding que esa persona hace sin tener que firmar nada, ya puede recibir sus fondos y está preparado para interactuar y resolver cualquier otro de los casos de uso que estén habilitados. Entonces ahí tenemos Cashin y Cashout, que es depósito y retiro en billetera, pagos en comercios, ahora pagos con QR y pagos por proximidad con NFC. Tenemos pagos automáticos, escaneo de facturas, recordatorio de vencimiento de facturas, pagos compartidos, poder compartir la cuenta entre todos los que estamos en el almuerzo, pagar la cuenta entre todos. Y la verdad que un poco cuando empezamos a desarrollar todos estos productos y cuando apareció, o con más fuerza apareció el término fintech, porque es un término que tiene varios años, nuestra primera reacción fue de tratar de desmarcarnos un poco. Decir, bueno, pero nosotros somos una empresa con más de 100 personas, que tenemos 15 años de historia, tenemos una solución que está instalada en varios clientes. Queríamos marcar un poco una diferencia e incluso nos dimos cuenta que varias fintechs que hay resuelven algunos de estos cuadraditos y nosotros teníamos una solución que resuelve unos cuantos casos de uso diferentes y que por ahí también había una oportunidad para nosotros para empezar a compartimentar la solución abordando diferentes verticales, que es algo de lo que les voy a comentar después que estamos también haciendo. Después tenemos los servicios de valor agregado, generación de cupones, generación de puntos, redención de puntos de fidelidad, todo esto. Todas las transacciones que suceden en la billetera pueden generar puntos que pueden ser redimidos a través de la misma plataforma. Esos puntos van a un bolsillo diferente donde se almacenan los puntos con reglas diferentes. Todo eso está resuelto. Y después tenemos los servicios financieros. Desde pago de nóminas, colectas y recaudaciones, billeteras derivadas, podés tener una extensión del wallet para mis hijos o para los empleados de la empresa. Billeteras que generan ahorros, distribución de subsidios en diferentes modalidades. El tradicional, desembolsos masivos, pero a la vez una modalidad bastante innovadora que es el subsidio copagado. Si yo tengo un subsidio disponible para la compra de gas y es solo para la compra de gas, y en mi caso es el 50%, pero Vero tiene un 25%, en el momento que yo hago la transacción de compra de gas, la entidad que subsidia transmite los fondos. Entonces, con mucho menos fondos, se dan subsidios mucho más enfocados y a la persona que los necesita y por el monto que necesita, en el momento preciso. Entonces, eso realmente da otra velocidad al dinero que se mueve por transferencias. Sí. Estos son los principales casos de referencia que tenemos hoy, que han ido siendo a lo largo del tiempo casos que nos parecieron de especialmente relevantes. El caso de Paraguay, que se los voy a mostrar un poco en detalle, donde hoy existen más cuentas de banco más cuentas de dinero electrónico que de banco. Después, acá en Uruguay, fuimos parte del proyecto piloto de Peso, que también les voy a contar un poco de eso después. Trabajamos con Claro en Perú y en Paraguay. En Paraguay básicamente todas las wallets son nuestras. El Banco Central de Ecuador, Millicom, después de que Tigo nos compró en Paraguay en 2008, en un proceso de compra que tomó también bastante tiempo, nos adjudicó todos sus mercados. O sea, hoy ya Millicom está usando nuestra solución en Paraguay, en Bolivia y en El Salvador. Estamos empezando la migración en Honduras y después sigue en Guatemala y Colombia. Y bueno, tenemos varios otros proyectos en curso que todavía no les puedo mencionar. Y quiero hablar un poquito de Paraguay, que es un poco el caso insignia y el que nos ha puesto más en el tapete, que es realmente un caso paradigmático, un país muy poco servido en términos de inclusión financiera. Había todo por hacer, la regulación era completamente laxa, lo que permitió muchas cosas, pero quizás tampoco era el camino, o sí, eso es una discusión más amplia. Pero básicamente lo que pasó ahí fue que Tigo Money comenzó a dar un servicio que los ciudadanos de Paraguay necesitaban. Ahí ven algunos de los números. Ahí ya les dije, hay más cuentas de dinero electrónico que de banco. Se mueven por día unos 3 millones de dólares en giros persona a persona. En giros totales, perdón, 400.000 en giros persona a persona. Casi todos los usuarios son usuarios que están registrados y nominados, o sea que realmente son usuarios que proveyeron sus datos y crearon una cuenta con toda la información necesaria para cumplir con la reglamentación.
Otro indicador bien interesante es el de los préstamos. 70% de las personas que recibieron créditos a través de Tigo Money en Paraguay eran personas que hasta ese momento no eran sujetos de crédito. Personas que por primera vez recibieron un crédito a través de una tecnología de una empresa uruguaya que opera hace más de 15 años. Y que a veces nos olvidamos o no tenemos tantas oportunidades de contar lo que hacemos en un ámbito con colegas de todo el mundo, pero también muchos compatriotas. Fuimos parte del proyecto de IPESO, del proyecto de emisión de billete digital en Uruguay. Nosotros proveímos la solución transaccional, nuestra billetera MTS. Ahí trabajamos con una empresa suiza que es la encargada de la emisión de los billetes digitales. La verdad que esto fue algo bien interesante para nosotros. Nos permitió, para nosotros y para el Banco Central, para esta empresa Yori, la empresa suiza, para nosotros, porque básicamente puso Uruguay en el mapa. En un momento en el que se habla mucho de estos temas, Uruguay, la cantidad de consultas que recibimos relacionadas a este proyecto y la cantidad de interés que se vio en el ecosistema uruguayo y en los comercios, etcétera, de que algo así funcionara, realmente fue impresionante y me parece que vale la pena remarcarlo especialmente. Y hoy estamos trabajando acá en Uruguay en un proyecto impulsado por Antel y por el Brow, en Tuap, que básicamente pretende ser la billetera de los uruguayos, donde también se sumen el resto de los bancos. Este, es un proyecto que estamos llevando a cabo acá y estamos también muy contentos de ser parte. Pero como estamos hablando de innovación, también quería contarle lo que estamos trabajando y cómo seguimos o qué tenemos pensado para adelante. Hay tres cosas que decidí incluir en la presentación como emblemáticas del trabajo que tenemos por delante para los próximos años. La primera es, y en realidad es un producto que ya tenemos desarrollado, pero en la etapa que estamos es en la de comercialización, es un hub de interoperabilidad. Por ahí la cita que me pedía Seba para la parte de promoción del evento es la interoperabilidad, la que nosotros pusimos es la interoperabilidad es clave para la verdadera inclusión financiera. Si cada Tigo Money del mundo, o si Libra, o si el IPESO, o si Mastercard, o si Visa, no hay una interoperabilidad real, cada iniciativa en su silo básicamente sigue fallando, porque un usuario que tiene un Tigo Money pero no puede usar su saldo Tigo Money en un comercio no adherido a esa red, hay todavía problemas para resolver. Viendo esto y viendo que había mercados donde empezaban a aparecer más de una billetera, dos, tres, cuatro billeteras, desarrollamos un hub de interoperabilidad que permite que el regulador básicamente defina las reglas de negocio y de interoperabilidad de esos diferentes actores del ecosistema financiero. Después estamos trabajando en lo que se llama billeteras closed loop, y esto tiene que ver con el juego de la oca que vimos antes. Tenemos muchos casos de uso, pero no todos aplican para las mismas verticales. Muchos quizás la usan, o por lo menos la conocen, la billetera móvil de Starbucks. El CEO de Starbucks decía que iban a ser una de las principales empresas de pagos de Estados Unidos unos meses después de lanzarla. Y realmente, como mobile wallet, se cumplió bastante certeramente. Entonces, ahí vemos que hay un espacio para diferentes verticales, puntualmente el retail, pero también otros, transporte, por ejemplo, donde se puede hacer una billetera closed loop con determinados casos de usos más acotados, enfocado en generar fidelidad de los clientes, generar big data, comportamiento, hábito de consumo, mejorar digamos, la adopción, el apego del usuario con la marca. Y estamos trabajando en eso, en billeteras que tengan una implementación más rápida y casos de uso más acotados. Y lo último, y también tiene que ver con el de dónde venimos, es nosotros, otra de nuestras líneas de negocio relacionada al mundo telco es prestar. Nosotros prestamos tiempo aire y prestamos productos telco. Tenemos un scoring propio que desarrollamos durante muchos años que lo aplicamos al mundo telco. Y está soportado por un gran equipo de operación de negocio que monitorea diferentes variables y trabaja en conjunto con los operadores móviles para ir tuneando esa solución, ir mejorando e ir pudiendo prestar cada vez más a más gente. Ese mismo scoring que tenemos lo estamos combinando con inteligencia artificial y además queremos trasladarlo al mundo fintech. Queremos poder utilizarlo también para prestar dinero. No solamente para prestar productos telcos, sino también para prestar dinero. Esto es en lo que estamos trabajando ahora. Les agradezco mucho por el tiempo. Un placer siempre estar acá y nos vemos el año que viene. Si no antes.